Iniciamos. Buenas noches, Ana María, buenas noches a quienes se han enlazado a esta presentación. Les doy la bienvenida al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2021 del Departamento de Humanidades. Esta noche vamos a escuchar a Ana María Gasolo la presentación de su investigación sobre los rasgos del proceso creativo de Blanca Varela, resultado de una investigación en el archivo de Blanca Varela de Casa de la Literatura. Esta investigación se materializará pronto en un libro cuyo título es En la punta de los dedos, aproximación al proceso creativo de Blanca Varela. Les explico brevemente cuál es la dinámica de la presentación. Luego de que Ana María termine la exposición, que durará alrededor de 35 minutos, tendremos unos 15 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean pertinentes. Ahora presentaré a la exponente. Ana María Gasolo es poeta, traductora, ensayista y profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Es magíster en escritura creativa y doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesora del Seminario de Poesía en la Maestría de Escritura Creativa de la Católica, donde también tiene a su cargo el curso de literatura en lengua italiana. Ha escrito ensayos y artículos académicos sobre poetas peruanos e italianos, de Ustua, Belli, Soligure, Varela, Leopardi y Saba, y es autora de 6 colecciones de poesía: Octeto, Otra Viento y Distancia, Cabo de las Tormentas, Arte de la Noche, Felice Ianua, Cuaderno de Ultramar, y Felice Ianua, Cuaderno de Alucinado. Hola, Ana María, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Luis. Gracias por acompañarme en esta presentación. Empiezo también agradeciendo a Giovanna Polarolo que me estimuló a hacer esta presentación. Bien, aquello que es el motivo de esta exposición, en realidad abarca un tiempo bastante largo, desde 2016, de investigación. Voy a tratar de resumir algunos de los pasos por los que fui pasando para llegar al punto al que he llegado ahora, que es ya poder presentar dentro de poco un libro sobre el proceso creativo de Blanca Varela. El año 2016, la Casa de la Literatura peruana me convoca para que yo realice una investigación en principio de otro orden, con la idea de ordenar el archivo de Blanca Varela que ellos acababan de digitalizar, con motivo de la exposición que se hizo justamente ese año. Bien, cuando yo empiezo a revisar ese trabajo de digitalización, me encuentro con una característica que abarca, digamos, todo ese archivo, ¿no? Que es el tremendo desorden del archivo, un desorden que no se puede atribuir necesariamente a la autora,
sino que tiene que ver en buena medida con el paso del tiempo, el viajar, el trasladarse de un lugar a otro, y en ese archivo había muy pocos, digamos, conjuntos reunidos. Por lo tanto, entre este asunto y el hecho de que la mayor parte de lo que se encontraba en ese archivo no estaba fechado, hacía tremendamente complicado armar una, digamos, un archivo organizado, datado y relacionado con las diferentes etapas de la escritura de Blanca Varela identificable en sus libros. Entonces, una vez comprobado eso, lo que me propuse hacer en principio para poder tener también un orden fue hacer un listado comentado, ¿no? Es decir, empecé a seguir punto por punto cada conjunto, porque la casa había reunido, por un lado, por ejemplo, un material que estaba todo junto en una carpeta, pero que no tenía ningún criterio de clasificación, al que llamaron, por ejemplo, poemas sueltos. Entonces, eran una serie de páginas claramente correspondientes a distintas épocas de la escritura de Varela, pero sin fecha, ¿no? Entonces, empecé a describir. Mi primer trabajo, que duró prácticamente un año, fue la descripción de cada documento. Entonces, esos documentos eran en principio cuadernos, libretas, páginas sueltas y algunos legajos, ¿no? Principalmente había dos legajos vinculados al primer libro de Varela, ¿no? A ese puerto existe. Un legajo llamado El fuego y sus jardines y otro legajo llamado Puerto Supe, que la familia había publicado ya en edición facsimilar el año 2014. Aparte de eso, había unos cuantas, unas, digamos, unos cuantos files con copias, ya sea mecanografiadas o, u otras copias que habían sido pasadas en limpio en computadora y estaban impresas. Pero esas copias correspondían básicamente a libros como Concierto Animal y El falso teclado. Lo que era claro es que lo que se podía más o menos reunir, ¿no? Con mayor cantidad de elementos eran los últimos trabajos de Varela. Pero sobre los primeros solo existían estos dos legajos a los que he hecho mención. Y uno que otro texto que pudiera, digamos, tener que ver con los textos publicados, ya sea de Ese puerto existe, de Luz de Día, de Valses y otras falsas confesiones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra en ese archivo? Se encuentran, además de esos cuadernos y esas libretas, que además son, digamos, soportes para diferentes tipos de textos. En esos cuadernos y libretas, Blanca Varela escribía anotaciones que tuvieran que ver con poesía, algunas anotaciones en prosa, pero también escribía citas de trabajo, por ejemplo, apuntes de viaje, es decir, ese tipo de soporte era el soporte de la diversidad, de la vida de Varela en cierta medida. Aparte de eso, están los textos sueltos, ¿no? De esos textos sueltos, había que identificar cuáles tenían relación con los textos publicados de Varela. Pero hay también una buena cantidad de textos inéditos de Varela. Y aquí hay que hacer una distinción. Los textos inéditos de Varela no son todos publicables, ¿no? Son textos inéditos que ella en algún momento abandona, algunos que no están terminados, otros
son muy curiosos porque siendo en conjunto un texto no reconocible en el conjunto de su poesía, sin embargo pueden contener una línea que sí está en algún poema publicado. Y por otro lado, había textos simplemente anotaciones, ¿no? Pongo un ejemplo. Hay una anotación sobre Calle 14, un poema de Luz de Día, pero esa anotación de Calle 14 no, digamos, no es un pretexto del texto publicado, sino es, digamos, el relato del propósito del texto que quería escribir. Es decir, allí va diciendo qué es lo que quiere decir y por qué lo va a llamar Calle 14 para identificarlo con Nueva York. Y en ese texto, que es más o menos una página de un cuaderno, hay apenas una línea que es la que ella toma para iniciar el poema. Lo demás es simplemente una explicación del camino que quiere seguir con ese texto. Entonces, entre los textos inéditos hay, por ejemplo, también una serie de textos ya copiados en limpio, terminados, que ella nunca publicó. Y esos básicamente corresponden a la última colección de su obra poética, que es El falso teclado. Hay por lo menos 5 o 6 poemas del falso teclado que están terminados, que están copiados en limpio y que sin embargo ella decidió no publicar. Entonces, esta descripción que yo hago, para mí, para que se convierta en la base de mi trabajo, me permite poco a poco empezar a hacer lo que debía ser el segundo momento del trabajo. Es decir, poder relacionar cada uno de esos documentos con alguna etapa de su poesía vinculada con un libro, ¿no? Y esta era, digamos, la parte más complicada porque no había fechas y ahí había que servirse de otros, digamos, puntos de partida, ¿no? Entre esos puntos de partida funcionó incluso el reconocimiento de la letra. Y esto para el caso de los textos manuscritos, ¿no? Porque en el archivo de Varela hay textos autógrafos y textos copiados a máquina, con correcciones, autógrafas algunos y otros sin correcciones, o algunos con correcciones a máquina, simplemente con X encima tachando algo. Muy bien, entonces, había que relacionar, había que ubicar en el tiempo. Esto era muy difícil de hacer sin fechas. Entonces, en algunos casos sirvió la letra, en otros casos ayudó también o en los mismos o en otros, ayudó también el hecho de que el tratamiento de algunos temas que uno ve evolucionar a lo largo de su poesía permiten situar un determinado texto no publicado en relación con otro publicado que tiene, digamos, condiciones similares en el tratamiento del tema. Pero también digamos, el tratamiento del estilo hizo posible que se pudiera más o menos, por lo menos, proponer la hipótesis de que determinado texto podría estar en relación con los textos escritos y reunidos en determinado libro. Entonces, letra, porque su letra varía en el tiempo, ¿no? El trazo es mucho más dibujado en textos vinculados a su etapa más o menos inicial, y eso se nota en las correcciones, por ejemplo, a textos conocidos que pertenecen a los primeros libros, y una letra que, una escritura que se va haciendo más pequeña, más desdibujada en los textos posteriores, más ilegible también, ¿no? Ahí ampliando en la pantalla podía a veces, en la mayor parte de los casos traté ya de acostumbrarme a su escritura y pude reconocer
algunos trazos, ¿no? Trazos que ella no termina, ¿no? Que es decir, que una S al final, que es simplemente una línea que cae, por ejemplo, ¿no? Entonces, reconocer todo eso, familiarizarme con su letra, con su manera de tachar, ¿no? Con su manera de eliminar una serie de términos que la hacen dudar o que no quiere mantener, es algo que también fue, digamos, un proceso para mí. Yo necesité acostumbrarme a cuáles eran sus signos para, digamos, envolver y reconocer aquello que ponía en duda para después finalmente eliminarlo o no, ¿no? Entonces, este proceso, ¿a qué me enfrentó? Me enfrentó a una escritora y a sus dudas, ¿no? A sus tremendas dudas durante el proceso de escritura. Me enfrentó también al hecho de su conflicto en aceptarse ella misma en sus expresiones. Porque en algunos casos ella escribe, ¿no? Escribe rápidamente algo que le viene a la cabeza, pero enseguida desautoriza lo que ella ha escrito. O sea, hace un comentario sobre lo que acaba de escribir, ¿no? Como desautorizándose a sí misma cuando no le parece, cuando no está de acuerdo con el resultado de lo que acaba de escribir. Entonces, lo que uno ve en este proceso es a alguien que está actuando sobre su escritura. Y eso a mí me pareció que podía ser mucho más significativo que simplemente clasificar los textos. Y esa es la razón por la que en un segundo momento, al cabo de un año o poco más, le propuse a la Casa de la Literatura encargarme de hacer ese trabajo. Es decir, analizar el proceso creativo de la escritura poética de Blanca Varela, porque aquí hay que hacer un paréntesis, entre esos documentos, sobre todo en un cuaderno que recuerdo, hay también textos en prosa y hay escenas de un relato que parece ser una novela, porque digamos, el desarrollo que hay en esas páginas no se restringe a lo que podría ser el desarrollo de un cuento. Por lo tanto, hay una narradora en ciernes también que no desarrolla más, al menos por lo que se puede apreciar en ese archivo, ¿no? El archivo no comprende sus cartas. Hay un archivo de cartas, pero son cartas recibidas por Varela y no las cartas escritas por ella, que sería un trabajo que hay que hacer para recuperarlas. Porque esas cartas podrían, obviamente, también ayudar a entender en un momento determinado qué está pensando acerca de su propio trabajo, ¿no? Pero eso es algo que por el momento no está disponible. Entonces, ese trabajo sobre el proceso creativo a mí me pareció especialmente importante y digno de ser contrastado con los trabajos de crítica que se hacen sobre un poemario terminado, un poemario publicado, ¿no? Hay una serie de rasgos de la escritura de Varela que han sido señalados por diferentes críticos. Yo recuerdo en este trabajo, por ejemplo, a un crítico como Roberto Pauli, alguien de quien yo aprendí muchísimo, y que señala esa tendencia a la concisión de Blanca Varela, que repetidamente ha sido señalada por otros y por mí misma. Pero hay algo que yo he descubierto y que no tenía idea, o sea, es un descubrimiento personal, no lo quiero proponer de otro modo, no tenía idea que podía ocurrir de ese modo. Es decir, Blanca Varela escribía todo lo que le venía a la cabeza y su escritura publicada no da esa impresión. Escribe todo, lo que le viene sigue, y luego tacha, tacha, tacha. Entonces, hace una labor que yo he mencionado en este libro como de expansión y de reducción. Su escritura se expande, la deja ir y luego la reduce, la sintetiza.
quiero poner un ejemplo de un poema que pertenece a Concierto Animal y que empieza por Dolor de Corazón. Hay un documento en el que figura lo siguiente. Sobrevuela la noche, suspendido como una bombilla de azufre. Siempre estuvo allí ese sol miserable. Este texto, más o menos explicativo, se convierte en lo siguiente. Sobrevuela la noche, bombilla de azufre, sol miserable. ¿Qué es lo que hizo Varela? Eliminó los nexos, todos los nexos, ¿no? Entonces, de ese modo, podemos explicarnos por qué a veces su poesía parece no tener conexiones entre uno y otro verso, sobre todo en la etapa que va de ejercicios materiales en adelante, dejando un poco de lado el libro de Barro, que se extiende un poco hacia la forma de la prosa poética. Pero esta es la razón. Es decir, ella escribe y cuando descubre que salen algunas frases, algunos enunciados o algunas palabras que están recargadas de significado, las aísla, ¿no? Las aísla y hace que lo demás desaparezca. Ese es un proceso que no se puede entender si uno no se mete en sus papeles. Es decir, podría sospecharse, pero no hay ninguna prueba a partir simplemente de los trabajos terminados. Entonces, ese es un rasgo de su escritura. Otro rasgo que yo llego realmente a pensar que tiene que ver con su personalidad es el de avanzar en sus trabajos a partir de la contraposición de elementos. Eso queda muy claro en una serie de textos, ¿no? Es decir, dice, por ejemplo, identifica la luz con la sombra, identifica los contrarios, ¿no? Llegando incluso hasta el oxímoro. Pero en el proceso de la escritura, uno lo que ve es que ella empieza a afirmar y negar. Cada vez que afirma algo, inmediatamente lo niega. Es difícil explicar cuál puede ser la razón, ¿no? Una razón puede ser la duda, otra razón puede ser simplemente una tendencia de su pensamiento. Es decir, piensa por oposición. Pero en muchos casos elimina las oposiciones. Es decir, ella se da cuenta cuando esas oposiciones salen automáticamente. Y cuando salen automáticamente, porque las escribe de inmediato, las tacha. Pero en algunos casos las mantiene. Entonces, de hecho, en su poesía se nota la prevalencia del trabajo por contraposición. Pero es mucho más abundante en el material no publicado, en el material de pretexto de una serie de textos posteriores. Luego hay otra tendencia, otro rasgo que distingue su poesía y que también se marca muchísimo más cuando uno revisa los documentos del archivo, que es la tendencia a la repetición. Pero la repetición con la finalidad de marcar un ritmo, por ejemplo, ¿no? Marcar un ritmo e insistir. Pero detrás de la contraposición y de la repetición, siempre llega su tendencia a la elipsis. Y la elipsis, su deseo de cortar, aparece inmediatamente en su proceso de corrección. Entonces, hay una serie de textos en el archivo que permiten ver el proceso de un solo poema, porque tenemos dos o tres ejemplares que van desde un texto manuscrito a una primera copia mecanografiada, alguna con correcciones, a una segunda copia mecanografiada y luego al texto publicado. En esos casos, que son algunos de los que yo he tomado para el tercer capítulo del libro que está por salir, es muy interesante seguir ese proceso, ¿no? La elipsis sale, digamos, en su ayuda, en cierta medida, con su sentido crítico, para eliminar aquello que ya le parece excesivo.
sea contradicción o sea repetición. Siempre, en cierta medida, combina las tachaduras o la eliminación de elementos con esos otros dos procesos. Y hay un rasgo más que hay que añadir y que también es evidente en una serie de textos, que es aquel de citar, ¿no? Blanca Varela cita de manera indirecta en muchas ocasiones. Cita de manera directa cuando, por ejemplo, lo hace con un verso del infierno de Dante, y cita de manera indirecta cuando utiliza, por ejemplo, dichos populares, algunos fragmentos de canciones también, sean valses, criollos, boleros, tangos e incluso ópera. En algún caso, en un poema no publicado, ella titula Una furtiva lágrima, por ejemplo, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos de esas que aparecen esas citas, algunas son citas de la Biblia, palabras reconocidas, atribuibles a Jesucristo o algún apóstol o algún otro personaje bíblico, ella tiende a variarlas, ¿no? Tiende a, digamos, lo que se podría decir, podría llamar intervenir esos enunciados, ¿no? Para adaptarlas, para adaptarlos al conjunto en el que los está colocando. Entonces, lo que vemos allí es cómo ingresa como alguien que está trabajando entre lo culto y lo popular, ¿no? Porque sus citas van desde lo culto a lo popular o de lo popular a lo culto, no importa el orden, y en algún momento interviene, con lo cual está aplicando también un sentido crítico a esas citas, ¿no? Bien, estoy controlando mi tiempo y veo que hasta ahí ya estoy un poco en el límite. Quiero poner en pantalla para que ustedes puedan ver justamente algunos de esos textos, algunos que he elegido para hacer algún comentario. Bien, lo voy a poner en pantalla completa para que se pueda ver mejor. El texto que tienen en pantalla es un inédito. Uno de los pocos que Varela ha fechado e incluso ha ubicado en un lugar. Hay que suponer que ella visita las ruinas de Sechín y escribe estas anotaciones. Pero aquí lo que me interesa que se note es justamente cómo ella va escribiendo y tachando. Porque algo que se puede identificar en sus manuscritos, en sus textos autógrafos, es cuando tacha mientras está escribiendo y cuando tacha en una segunda lectura. Muchas veces se reconoce porque cambia la tinta también, ¿no? O porque tacha e incluye entre las dos líneas alguna palabra en letra más pequeña. Entonces hay que pensar que eso lo ha hecho posteriormente. Aquí, por ejemplo, la muerte ordena lo que desordenó la vida, y decía originalmente el gesto en la piedra, el dolor en la piedra, el triunfo y la derrota de la piedra, ¿no? En la piedra. Es decir, una tendencia a repetir la estamos viendo aquí, pero ella la censura inmediatamente, ¿no? Y que no quedan ni los artículos, gesto, dolor, triunfo. Nada más. Es decir, esto sirve para que se den cuenta que muchas veces trabajó de esta manera. Cuando vemos palabras sueltas en sus textos, probablemente estas palabras también originalmente estuvieron acompañadas de otras que ya no parecieron importantes y redujo a la mínima expresión aquello que tenía que decir.
El año 1973 es el año de valses y otras falsas confesiones, ¿no? Entonces, este texto, por alguna razón, ella decide no incluirlo. Al parecer tampoco está terminado, ¿no? Esta página es la primera del poema Ejercicios Materiales. Ocupa por lo menos 6 páginas de esta libreta de notas. Y el título es curioso, ¿no? El título Ejercicios Materiales se pone con posterioridad. Aparece primero Tareas Posibles. Lo primero que hace es eliminar el plural. Pero el título indica perfectamente la relación con la gran cantidad de verbos en infinitivo que aparecen después. Es decir, es la propuesta de lo que hay que hacer: convertir lo interior en exterior, leer, sobrevolar, volver, y así sucesivamente. Una característica que el poema no ha perdido, ¿no? Que ella mantiene después, a pesar de que en estas páginas elimina muchos elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo ha intervenido el texto en un segundo momento, ¿no? Porque en este punto ha escrito una palabra con otra tinta, por lo tanto hay que pensar que eso ha ocurrido otro día. La letra tampoco no tiene el mismo diseño, ¿no? Hay ahí un apuro por corregir, probablemente. Entonces, es la página inicial de lo que luego se convirtió en el inicio de Ejercicios Materiales, del poema Ejercicios Materiales. Texto, no sé si se está viendo, también pertenece a Ejercicios Materiales. Y aquí se puede ver con qué decisión ella está eliminando líneas, una tras otra, ¿no? He dejado la puerta entreabierta, soy un animal que no se resigna a morir. Intentó un cambio y se quedó con lo que había puesto inicialmente. Y luego insistía, ¿no? Y aquí venían las repeticiones, que es una fórmula suya. Soy un animal, pero en un segundo momento empieza a eliminar y a quedarse con lo que se podría llamar prácticamente el hueso de la escritura, ¿no? Este es su camino, es decir, ir a lo esencial. Estamos ya hablando de la mitad de su obra en adelante, cuando ya ha adquirido un estilo bastante claro, ¿no? Este es un caso muy interesante. Es la primera página del libro de Barro, que está fechada, ¿no? Al costado dice Paracas, 23 de febrero, 92, domingo. Ella contaba que este libro lo había escrito prácticamente de un tirón, ¿no? El libro de Barro no le toma tanto tiempo y aparentemente lo escribe en esa locación, lo escribe en Paracas, a donde ella le gustaba ir. Pero un detalle que aquí es interesante es el que se puede apreciar en la tercera línea, ¿no? Hundo la mano en la arena y encuentro la vértebra perdida de mi padre. El padre es una figura prácticamente ausente en la poesía de Varela, ¿no? La madre está presente, ¿no? La madre digamos, de dos maneras, por su propia maternidad y la madre de ella, a la cual le dedica algunos poemas. Pero el padre casi no aparece, ¿no? Entonces, lo tacha, ¿no? Va a aparecer en otra línea, ¿no? Mi padre sonríe, pero no hay nada más. Ese es lo único, es lo único que aparece. La idea de que este rescatar lo perdido, ¿no? Que pueda estar aquí jugándose en este libro, que tenga que ver con el padre, es por lo menos inquietante. Este es un texto de Concierto Animal, ¿no? Que empieza los textos de Concierto Animal, si recuerdan, no tienen título y el primer verso es el que identifica el poema y
aquí se ha mantenido el primer verso. Vemos en este texto menos intervenciones, ¿no? Pero aún así, esas intervenciones dan cuenta, por ejemplo, en este fragmento que estoy señalando, de cómo ella, probablemente por cuestión de oído, está trabajando en el cambio de orden de los versos que ha escrito en un primer momento. Este texto titulado Viaje, en realidad es el germen de Objeto de Metal, otro poema de Concierto Animal. Aquí hay algo muy interesante y que yo quisiera señalar de manera especial. Hay muchas alusiones a la pintura en la poesía de Varela. Alusiones directas a la pintura, por ejemplo, en un Madonna que se refiere concretamente a una pintura de Fra Filippo Lippi, así como hay otros sobre Tapies. Y en este caso, ella pone caer en lo mismo, manzana 1, manzana 2, manzana 3 y Cézanne, ¿no? Y tacha luego, manzana 1, manzana 2, manzana 3, Cézanne. Pero en su mente eso está trabajando, eso está convirtiéndose en un proceso de elaboración, ¿no? Que va a quedar en cierta medida en el poema, pero no de una manera tan manifiesta como en principio lo colocó, ¿no? Entonces, esa es una fuente también de investigación en el caso de Varela, ¿no? Las relaciones con la pintura que tienen un papel importante. Este texto pertenece al falso teclado, Juego Amoroso. Hay algo que yo quiero señalar en este texto en particular, no tenemos el tiempo para detenernos en cada aspecto, que es el inicio. Ella tacha muy rápidamente y con mucha decisión, hay que reconocer también las diferencias en la manera de tachar, lo que en principio puso, ¿no? Entre tú y yo lo haremos. Pondremos las manos a la altura del aire. Y todo aquello que tiene que ver con ese diálogo con otro, ¿no? Es eliminado. Y simplemente deja esta expresión seca, directa, en el que el otro no está. Las manos a la altura del aire, ¿no? Entonces parece algo así como una lista de posiciones ante algo, ¿no? Esas posiciones tienen que ver con ese juego que ella anuncia en el título. Y para terminar, al menos esta parte, este es un poema bastante conocido del falso teclado, al que ella tituló con posterioridad Striptease, con ese humor que la caracterizaba, ¿no? En este caso aparece con el número 6 en romanos porque formaba parte de una serie. De esa serie, 5 poemas pasan al falso teclado y uno queda fuera, ¿no? Pero aquí también se puede ver cómo va componiendo. Aquí hay una sensación de inmediatez a la hora de escribir, ¿no? Este texto parece haber sido escrito rápidamente. Sin embargo, en un segundo momento entra a corregir, ¿no? ¿Qué es lo que corrige, ¿no? Primero, en el cuarto verso, luego de quítate el pelo, que te deja, pone algo más contundente, que te abandona, ¿no? Quítate la piel, las tripas, ella va añadiendo luego los artículos, y en la parte final había ensayado, y ponte un alma, si puedes, si la tienes, si la encuentras. Cuando escribes y la encuentras, encuentra el final del poema, definitivamente ya no lo interviene más, ¿no? Bien, quería proponerles estas muestras de lo que hay en ese archivo y bueno, lo dejamos a lo que quieran ustedes preguntar en el caso de que haya preguntas.
Muchas gracias, Ana María. Entonces, invitamos a quienes están escuchando a formular sus preguntas. Renato, adelante, por favor. Buenas noches, Renato. Hola. ¿Renato? Sí. El micro. Sí, este. Me ha encendido el micro. Sí, ya pueden hablar. Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Profesora Ana María, ¿qué tal? Hola. Sí. Una pregunta. Muchas felicitaciones por su exposición, ha estado todo muy, muy claro, muy bonito. Quería preguntar algo bastante concreto. Ese digamos, en el proceso de escritura, ese primer momento de expansión que luego va, digamos, eliminando elementos, ¿no? ¿Tendría alguna relación con la escritura automática, con alguna influencia del surrealismo, quizá? No hay datos suficientes como para afirmarlo. Yo tiendo a pensar que es una manera muy suya, ¿no? Si recuerdo algo de Blanca, es también la manera en que conversa, ¿no? La manera en que conversaba, y eso me hace pensar en que algo semejante podría estar ocurriendo. Es decir, la necesidad de decir, y en la necesidad de decir, hacer la búsqueda. Pero no estoy muy convencida de que ella estuviera siguiendo el rumbo de recetas surrealistas. No me parece. Sin embargo, es simplemente mi parecer, ¿no? En este caso, ahí se podría discrepar, obviamente. A mí me da la impresión de que ella busca. Si el surrealismo estuviera detrás, probablemente hubiera mantenido. Tendríamos en ese caso que haber pensado en una escritora que tiene dos actitudes hacia la poesía, una de expansión y otra de contención, que al final hace que una triunfe, ¿no? Porque es la contención la que gana, sobre todo en su obra ya madura, ¿no? Entonces, no estoy muy convencida de que esa sea la razón. Muchas gracias. Gracias a ti, Renata, por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Hay algo en el chat, me parece. Ah, no, Renato había puesto sigo un mundo. No se le había activado el micro. Agustín Prado, buenas noches. Adelante, por favor. Hola. Buenas noches. Hola, Ana María. Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Mira, en lo que has podido revisar del archivo de Blanca Varela, ¿se pueden encontrar en su escritura alguna marca intertextual que lleve a otros autores, otros poetas, o no hay ese tipo de marca? Justamente algo que mencioné creo, no, es una cita de Dante Alighieri, esa es la que yo recuerdo más, que pertenece al infierno. Poco más, su intertextualidad está muy vinculada a la canción popular. Más que, no digo que no haya, ¿no? Pero ella los transforma. Y no hay, por ejemplo, ninguna intertextualidad en relación con poesía de su tiempo, de sus compañeros de generación, al menos en lo que figura en el archivo. Obviamente ella eliminó de ese archivo por razones diversas que se desconocen. Puede haber sido simplemente porque en los traslados de un lugar a otro se pierde parte del archivo, ¿no? Entonces es difícil de saber si en algún momento lo hizo. En lo que ahora hay en el archivo hay esta cita de Dante del infierno, y poco más, está más presente en la canción popular, ya sea valses, boleros y tangos en algunos poemas que no publicó. Gracias. Esa es la intertextualidad más, digamos, más frecuente. ¿Alguna otra pregunta por ahí?
Si me permite, San María, quiero hacer una pregunta y un comentario. Sí. Sobre el vínculo entre la pintura y la poesía, hay un magnífico libro de una investigadora francesa, Modesta Suárez, sí. Espacio poético y espacio pictórico, uh-huh, en la poesía de Blanca Varela. Me parece que es un trabajo que, uh-huh, analiza bastante bien ese vínculo. Y la pregunta es esta. Tú has mencionado que, como parte de esa conciencia crítica del proceso de escritura, ella a veces hace anotaciones, escribe qué es lo que está molestando, por decirlo de alguna manera, en el texto. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, su propia escritura? Sí, a veces, por ejemplo, rechaza una palabra y la califica, ¿no? La califica y la descarta. Es decir, no se contenta con tacharla, sino también comenta una palabra que eso hace pensar muchísimo en que está escribiendo de manera, digamos, casi, no, me viene la palabra automática, pero no es la idea, ¿no? Sino espontánea, y se da cuenta de lo que ha puesto y hace una autocrítica y escribe la autocrítica, ¿no? Eso aparece muchas veces, en algunos textos lo mantiene, ¿no? En muy pocos textos mantiene la crítica, pero en muchos otros simplemente la desaparece, ¿no? Y, por ejemplo, o hace citas indirectas y no menciona cuál es la fuente, ¿no? Por ejemplo, los valses cuyos fragmentos cita en un texto que sí está publicado, no dice cuál es la fuente de esos valses, ¿no? Entonces hay que buscarla. Y hay un caso que debe ser muy, muy especial, que es muy difícil de encontrar. Yo no he conseguido encontrar el referente, ¿no? Pero lo hace generalmente de esa manera, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en este momento en un texto que no está publicado, que aparece ese bolero Sombras nada más, ¿no? ¿No? Y aparece digamos, insertado dentro del texto, ¿no? Pero muchas veces incluye eso, la autocrítica en sus textos, ¿no? En este momento me viene a la cabeza un poema, y no me acuerdo exactamente cuál es, en que dice, en que trata de bien pensante aquello que acaba de colocar, o sea, incluye la crítica a lo que acaba de decir, uh-huh, de manera un tanto, digamos, despectiva o burlona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con la pintura ocurre eso, ocurre también, ¿no? Pero la pintura no la lleva a una autocrítica, nunca. Es su otro lado, es un lado de ella que es muy probable que yo hubiera querido realmente practicar, ¿no? Muestra más respeto hacia las imágenes de la pintura que hacia las palabras del poema. En relación con los textos inéditos, tú mencionaste que había un conjunto de textos publicables y otros que no lo eran. Uh-huh. ¿Esos publicables por qué lo serían en todo caso? Primero porque están terminados y no tienen ninguna corrección. Uh-huh. ¿Ya? Hay un texto que no está terminado y es una lástima porque es el único texto que yo he encontrado que está dedicado a su padre. Yo cito algunos fragmentos de ese texto en el libro que va a salir, pero no lo he publicado de manera completa porque obviamente si ella no lo terminó es muy probable que no hubiera deseado que saliera, ¿no? Pero hay otros que están completos, están pasados en limpio y a los cuales no les ha hecho ninguna anotación. Entonces hay que distinguir muy bien en el caso de que la familia o el hijo decida en algún momento publicar, aunque a veces parece que él publica en su cuenta algunos sin hacer ninguna selección, pero hay que decidir muy bien qué textos merece la pena publicar y cuáles otros hay que guardar o dejarlos solamente para que sean parte de una investigación, ¿no? Yo incluyo, por ejemplo, en este estudio un texto que está completo, que no tiene título y que es el texto que le da título al libro que he escrito, ¿no? Es decir, el primer verso es
el poema está siempre en la punta de los dedos. Así empieza. El texto está completo y debe ser un texto más o menos antiguo porque está escrito a máquina, no en computadora, ¿no? Por lo tanto, pertenece a una etapa anterior y bueno, de ahí ha salido el título del libro sobre su escritura, ¿no? Pero hay muchos más textos, por ejemplo, que son poéticas y que ella normalmente no publicaba, ¿no? Era difícil, es difícil encontrar claras poéticas entre sus textos, ¿no? Entre sus textos publicados. Pero hay por lo menos dos más que están completos y que dicen mucho también de su manera de componer, ¿no? Pero bueno, ahí hay una decisión. Yo creo que por lo menos 20 poemas inéditos podrían publicarse, pero habrá que esperar a lo que opine la familia. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Renato, adelante. Disculpe que sea tan pesado. A ver, una última pregunta ya con esto. A ver, por lo que, como usted bien ha expuesto, ¿no? En este intento de concisión, lo que hace Blanca Varela básicamente es borrar conectores, sí, determinantes, etcétera, etcétera. Por lo que da la impresión, ¿no? De que ella lo que quiere hacer es un poco borrar una suerte de y lo unívoco, ¿no? Que va dándole un sentido al texto, ¿no? Y lo deja un poco más abierto. Sí. En los, ¿no? Digamos, hay un sentido un poco más preciso en los pretextos y luego ya en el texto fijo, pues ya no está así. Uh-huh. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto considera usted que para interpretar un poema de Blanca, ¿no? Es necesario acceder al pretexto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el crítico se ve limitado teniendo solamente, las imágenes sueltas, ¿verdad? Bueno, esa podría ser una discusión de teóricos de la literatura para largo rato. Trataré de hacer una aclaración al respecto. Son dos tipos de estudio, creo yo. Ya aquí habría que separar. La mayor parte de los críticos y de los estudiosos de la literatura trabajan sobre textos terminados y publicados. Y eso no se puede cambiar, porque detrás de eso está la decisión de la autora, ¿no? En el caso de Varela, por ejemplo, lo que sí se podría estudiar de esa manera es el libro inicial de su producción, porque ella toma 15 años para darle forma definitiva a ese puerto existe, ¿no? Primero es el Fuego en sus jardines, con todos los poemas que publicó en periódicos, primero. Luego los quita, ¿no? Y agrega una sección en la que faltan esos primeros. Entonces, en esos casos, cuando uno ve que un proceso como ese da lugar a un libro en el que además puede haber intervenido Octavio Paz, porque no sabemos hasta qué punto Octavio Paz le recomendó deja este, quite este otro, puesto que él lo leyó y le hizo cambiar el título. En ese caso, yo creo que sí es muy interesante recurrir a las versiones anteriores. Pero hacer un estudio de la obra terminada a la luz del otro, es otro tipo de estudio, ¿no? Y ese estudio es el estudio de los pretextos, Y por lo tanto, habrá sectores de la crítica y de los estudios literarios que no quieren trabajar con los pretextos, y habrá otro sector en el que yo me he, digamos, situado para este trabajo, que sí quiere trabajar con los pretextos, porque lo que les interesa es el proceso y no la obra terminada. Entonces, yo creo que hay que diferenciar. En el caso del primer libro, es muy interesante estudiar el proceso, porque hay publicaciones parciales de los textos antes de llegar a la publicación del año 59, y todavía hay un segundo momento, que es cuando hace, digamos, cuando reúne su obra, el año 86, y ya quita todo lo que venía de la primera colección. Entonces, hasta entonces podemos hacer
digamos, un estudio que contemple todo lo publicado antes y lo no publicado que ella pensaba incluir ahí, ¿no? De otro modo, no lo veo. Yo creo que son estudios diferentes. Si no, viviríamos ahí una eterna contienda entre los que estudian la obra terminada y los que estudian la obra en proceso. Muchas gracias. No. Bueno, María, creo que ya... Estamos en la hora. Casi, sí, casi, ¿no? A menos que ya por ahí alguna otra pregunta. Ninguna. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Gracias a todos por escuchar. Y a ti. Bueno, Renato, una magnífica presentación. Gracias a quienes se gracias por escucharla. Hasta pronto. Luego. Chao. Thank you.